En un video filtrado a YouTube, una enfermera china que se encuentra trabajando en el epicentro del coronavirus reveló que lo que el gobierno chino nos ha dicho hasta el momento es falso. Según sus propias palabras, son más de 90.000 las personas infectadas y no 4.000 como ha anunciado el gobierno. Esto podría explicar las medidas extremas que el gobierno chino ha tomado para detener la propagación del virus. Han cerrado ciudades, más de 50 millones de personas no pueden entrar ni salir de las ciudades más pobladas de China. Gran parte del país está en cuarentena y, según autoridades, esto se pondrá peor antes de que mejore. Pero, ¿por qué China ocultaría al mundo la gravedad de lo que está pasando? ¿Por qué minimizarían algo tan serio? ¿Será que la enfermera dice la verdad? ¿Será que el gobierno realmente nos está mintiendo?
那么在发生第二代变异的时候，这是要命的。那它的感染几率就不是一个人传染，一个人得上的这种病，传染身边14个人。那么它是呈爆发性质的。望大家一定要牢记，不要出门，不要串门，不要集会，不要聚餐。谢谢大家。